Bonjour Fabián. Bonjour Mister, bonjour. Bonjour, ¿cómo se va? Todo bien. Bonjour Saroni, bonjour Eduardo. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour Mister. Bonjour Juan. Bonjour Ángel. Oui. Le quiero decir que perdón por mandar la hoja de trabajo tarde, que porque le iba a hacer con mi mamá en la computadora de mi mamá, pero mi mamá no pudo porque estaba mucho trabajando. Todo lo hice en mi teléfono. No te preocupes, no te preocupes. De hecho, lo estaba revisando antes de entrar a la pantalla, a la clase, pero sabá, yo la acepto, ¿ok? Ok. Bonjour Sadie, bonjour Lénine, bonjour Angel, bonjour Emily, bienvenue à la classe. Alors, bonjour Monsieur César. Bonjour Sadie, bienvenue. Bien chicos, espero que hayan pasado un buen fin de semana, d'accord. Et comment les, j'espère que vous ayez passé bien, d'accord, et que voilà, et bienvenue à tout le monde. Ok, je vais passer la liste d'assistance, d'accord? Ok, vamos a ver, quinto D. Vamos a ver, Angeli n'est pas là. Ups, aquí vienen más alumnos. Ok, Angeli n'est pas là. Abril, oui, tu es là. Dania, oui, tu es là. Bonjour, bienvenue. Débora, se está conectando, Débora. Bonjour. Oui, ahí está, bonjour. Bonjour, monsieur Veras. Bonjour, Jimmy, bienvenue. Vamos a ver, aquí está Emily. Oui, Emily, tu es là. Mariana, tu es là. Saroni, tu es là. Sadie, tu es là. Angeli se está conectando, güey. Sadie, tu es la. Zoe, güey, tu es la, Zoe. Güey, ahí está Zoe, d'accord. Zoe, tu es la. Y Valerie. Aquí, pero no la miro, por aquí no se ha conectado todavía, d'accord. Bon. Vamos a ver. Ahora los. Les garçons, ahora los chicos. Anderson, no, n'est pas là. Ángel. Bonjour. Oui, bonjour Ángel. Eduardo, ah, oui, voilà, tu es là. Creo que Anderson se está conectando, ok. Eduardo, ahí está. Elías, tu es là, d'accord. Fabián André. Fabián André, tu es là. Ok, bonjour. Javier, no lo miro. No está, creo. D'accord, ok. Vamos a ver. Gia, no, il n'est pas là. Jimmy, oui, tu es là, Jimmy. Juan Fernando. Oui, tu es là. Lénine, tu es là. Et Ronnie. Voilà, tu es là. Ok. C'est un lugar que he querido visitar. Canadá. Porque hablan inglés, y francés. También hay una región, una provincia que solo es francés. Quebec. Quebec es solamente francés. Ouais. Bien, chicos. Ah, aquí viene Valérie, d'accord. Aujourd'hui, on va faire une activité que vamos a subir a Schoology, d'accord. Es como una retroalimentación del tema, du thème de
les parties du corps, d'accord? ¿Se acuerdan de la... algo que tenga que ver con una hoja que tenemos que imprimir. Oui, exactement, esa es. Si no, sí, la pueden evitar. Va a quedar un poquito mal ya que mi mamá le diga. Ya está, no, hoy viene. No te preocupes. Oui, ahí la tiene Débora. Oui, ahí la tiene Débora. Ahí la tiene Débora. Esa es la que vamos a hacer hoy, d'accord? Es un trabajo en clase pues que vamos a subir. En el cuaderno, mister. Ajá, ok, la pueden copiar en el cuaderno y subir una foto de eso, ¿d'accord? Ok, le voy a compartir, le voy a compartir la pantalla, ¿d'accord? Para mostrarles cuál es esa hoja que vamos a trabajar el día de hoy, ¿d'accord? Voilà. Si la tienen en físico, adelante, lo hacemos en físico, ¿d'accord? Ok, d'accord. Entonces, antes de continuar, escribamos la fecha de hoy aquí arriba, abajo de l'unité 4. Ahí vamos a escribir la fecha de hoy. Voy a escribir aujourd'hui, que significa hoy. Hoy es le lundi, el lunes, 13 septiembre. 2021. Voilà. Y como es una retroalimentación, entonces es el mismo tema que la semana pasada, ¿d'accord? Entonces, es les parties du corps, las partes del cuerpo. Ahí tenemos la date. Aujourd'hui, c'est le lundi 13 septembre 2021. Ok. Ahora, exercice número 1. Voy a leer la instrucción de lo que vamos a hacer en el exercice número 1. Que significa lea. Lis, puis écris le nom de chaque extraterrestre sur le bon de ça. Tenemos que leer la descripción de cada personaje de Fortnite aquí. ¿O será de Free Fire? Ah, no, yo creo que es de Roblox. ¿O será de Minecraft? Pero son marcianos. De Minecraft. Son marcianos. My happy marciano. Birthday. El que más YouTube of Minecraft. Es de Fortnite, ¿verdad? Esos son los personajes de Fortnite. Sí, no. Sí, esos son de Fortnite. Ok. Es que mi hermano tiene Oiga, ¿quién tiene Minecraft? Ah, d'accord. Bueno, vamos a leer las descripciones y ponerle nombre a la descripción que corresponda, ¿d'accord? Por ejemplo, el primer personaje se llama Galax. Il a trois pieds. ¿Qué es que sabe decir il a trois pieds? Il a trois pieds, deux bras, quatre mains. Et il y a une tête avec trois yeux. ¿Quién será? Repito la descripción. Ah, güey. Ok, Zoe dice que es la de rosado. Vamos a ver si es cierto. Dice, trois pieds. El verde. No. Vamos a ver, contémoslo. Un, deux, trois. Ese corresponde. Dice, deux bras, dos brazos. Un, de, ese corresponde. El azul. Cuatro manos. Un, de, cuatro. Corresponde. Y la un tet, tiene una cabeza avec trois yeux, tiene una cabeza con tres ojos. El rosado. Un, de, trois yeux. Entonces, correcto, vamos a escribir aquí en el segundo, Galax. Voilà. Yo creo que si me voy con él, no pierdo en Fortnite porque tiene cuatro manos. Le voy a poner un arma en cada mano, así son cuatro ahí. Y como tres ojos, entonces mira a todos lados. En Minecraft, mister. Bueno. En una mano el hacha, en otra mano el pico. Bueno, en voilà. En la espada, okay. En la otra mano la ¿Cómo espada. ¿Cómo picaba, mister? Vamos a ver el número 2. Dice Mobix. Il a trois jambes, quatre bras. Et une tête avec deux nez. Esto es una nez. Miren, esto es una nez. Y ahí dice que tiene deux nez. ¿Quién será Mobix?
Pero hay dos verdes verde, aquí. El oscuro, el oscuro, el oscuro. Ah, el verde foncé, d'accord. Vamos a ver si es cierto. Movix a trois jambes. Un, deux, trois. Ajá. Quatre bras. Un, deux, trois, quatre. Sí, corresponde. Une tête, una cabeza. Avec deux nez, dos narices. Sí. Sí. Aunque esos, esas narices están bien raras, pero sí corresponde a la descripción, ¿de acuerdo? Mister, aunque es que una, mister, él, es que una nariz que se parece a la bruja. Parece mosquito, mister. Y parece mosquito. No quisiera vivir en el planeta de este porque con ese... No, mister, yo tampoco. Voilà. No, voilà. No, mister. Sería más que extraño. Sí corresponde la descripción de Mobix a este mister, personaje. Mister. Oui. Mister. El tercero, adivine, el tercero tiene seis dedos, si no se dieron cuenta. Ah, vamos a ver, dice, el número cuatro dice Lena. Tiene seis dedos. Ah, no, sí, es cierto. Vamos a ver. Tiene 24 dedos. La descripción de Lennox. Lennox a deux jambes, quatre mains, et six doigts. Verde. Oui. Et un grand nez vert. Vamos a ver. Mister, ¿cómo se supone que voy a escribir, voy a dibujar a esa alienígena? Pues no lo sé. Lo puedes calcar, Juan. Lo puedes calcar. Mister, lo que yo estoy haciendo es hacer poner una línea de otro color y escribir. La mascota de los alienígenas. Ajá. ¿De qué? La mascota. Dime, Anderson. Dime, Anderson. Mister. Dime, Anderson. Es el rosado, la mascota, la que tiene la mascota es la de Among Us. Ah, vaya, d'accord. Ah, sí, okay. Sí. Vamos, parece que el número 3 sí es este, porque dice que tiene deux jambes, un, deux. Quatre mains, un, deux, trois, quatre. Six doigts, seis dedos en cada mano. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ajá. Y un grand nez vert. Y una gran nariz verde. Sí, corresponde. Así que es Isabel Lena. Ajá. ¿Cuál es el tema, mister? El tema es retroalimentación. Porque es del tema anterior. Porque mire. Ah, güey. Mister, para no dibujar el monstruo, que saber cómo son. Ok. Mister, que no pongo una línea y escribo el nombre. Sí, Ronnie, hay que subirlo al... A la plataforma, ¿de acuerdo? Y el último por eliminación es Bosix. Vamos a ver su descripción. Y la deux bras. Mister, sí, un, deux. Deux mains. Sí, Ronnie. Eso está en Schoology. Sí, está en Schoology. Yo siempre lo digo todos los viernes. Todos los viernes yo los dejo para que ustedes los descarguen y lo tengan listo para la próxima semana. ¿Ok? Bien, está en tres diferentes formatos, PDF, imagen y Word. Aunque el de Word, yo solamente ingresé una imagen en Word y subí el de Word, ¿ok? Bien, pueden mister, descargar... Lo único que hice es aquí hacerlo en el celular. Ok, muy bien, Mariana, con eso es suficiente. Ok, vamos a ver, deux bras, si tiene deux bras, deux mains, si tiene deux mains, deux jambes, si tiene deux jambes, mais il n'a pas de pied. Pero no tiene pie, es cierto, a saber cómo caminar el pobre, pero parece que está flotando por ahí, entonces vamos a ponerle aquí. No entiendo ahora estas cosas, no tiene pie y cómo camina, será que vuela como un pájaro. A lo mejor ha de volar pero como un pájaro. En el espacio, mister. Ajá, bueno, entonces ha de flotar, voilà. ¿Cómo se desplaza? A saber. Bien, chicos, ahí tenemos el ejercicio número, bueno, el En la hoja dice trois, pero para nosotros es el primero porque es el primero que hicimos hoy. Hay que subir esto, hay que subirlo. Sí, hay que subirlo a Schoology. Este es el trabajo de clase de esta semana, ¿de acuerdo? Ok. Y no lo voy a quitar, no, me falta el 4. Ok, no lo voy a quitar. No, ¿oui? No sé si se dio cuenta, pero el monstruo solo tiene tres dedos. Oui, oui, el Bosix solo tiene trois doigts. ¿Ah? Ya saben ustedes la parte de ese cuerpo. ¿Ah? Si ustedes saben la parte del cuerpo en francés, díganle en francés. ¿Ah? Por ejemplo, Galaxy a trois pieds, Movix a trois jambes, deux jambes. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos deux jambes,
de bras, de man, sans doigts, une tête, una cabeza, deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche. Eso no se lo has enseñado, ¿d'accord? Bien, pasemos al segundo ejercicio. ¿Ya lo puedo quitar, chicos? Mister, no, mister, no. Ok, d'accord. Usted. Oui. No tengo la hoja. ¿Quién no tiene la hoja, Anderson? ¿Fuiste tú el que me dijo, o Ronnie? Sí. Anderson. Bien, Anderson, trata de descargarlo hoy, que está en Schoology, ¿ok? Y hazla en casa y la subes a la plataforma. ¿De acuerdo? Okay. De todos modos, esta tarea, este trabajo se vence hasta el próximo domingo, hasta este domingo que viene, domingo 19, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer los otros dos ejercicios para terminar con esta actividad. Voy a borrar lo que ya escribí aquí. Ok, Zoe. Voilà. Bien. Ahora sí. Ya. Oui. Mr. T. Ok, vamos a ver. Oui, ya lo puedo quitar. Nunca leí los que yo dibujé quedaron más feos. Es que la verdad es no. Ah, de acuerdo. No importa, con tal de que cumplan la descripción, está bien, de acuerdo. Con tal de que cumpla la descripción, está bien. Ok. Voilà. Yo ya casi termino el pichinquito ese. Ah, ok. Parfait. Bien, entonces. ¿Ya lo puedo quitar? Sí. Sí, mister. Ok, bien. Comencemos entonces con la otra, con el otro ejercicio. El otro ejercicio es bastante fácil porque solo tenemos que identificar. En el ejercicio número 3, tenemos que identificar qué palabras tienen el sonido un. Voy a poner una pista, ¿de acuerdo? El sonido un. A ver, aquí está. Listo, vamos a escucharla. Y vamos a identificar el sonido. Hay que copiar eso, mister. Ajá. Hola. Mister. Maison. Dime, Eduardo, ¿quién me estaba preguntando algo? Que había que copiar eso. Si lo están haciendo en el cuaderno, sí. ¿D'accord? Ok, maison. Tiene el sonido un, como balón. Maison. Tiene el sonido un. ¿Qué creen ustedes? Maison tiene el sonido un. Oui. Oui, entonces lo voy a marcar. Sí lo tiene, entonces lo voy a marcar. Vamos a ver lo siguiente. Écoutez. Pom, manzana, tiene el sonido un. Escuchen bien. Pom tiene el sonido un. Mister, no lo tiene, así que no lo marco. Mister, siguiente. No lo puede escuchar. Dime, Ronnie. Que no lo puede escuchar la pista. Ok, ya. Qué raro. ¿Me escuchas a mí? Sí, a ustedes. Ok, déjenme volver a compartir y activar el sonido. Ah, es cierto, no estaba activado el sonido. Tienen razón. Desde el inicio. Unité 4, leçon 2. Activité 4. Et ahora escucha la pista. Ok. Une maison. Maison. Tiene el sonido un. Oui. Entonces voy a marcar. La siguiente es pomme. Tiene el sonido un. Une pomme. Une pomme. Tiene el sonido un. No lo tiene, así que no lo marco. Siguiente. Un mouton. Un mouton. Mouton. Sí lo tiene, correcto. Así es, sí lo tiene. Mouton. Vamos a ver la siguiente. Une jambe. Une jambe.
Sí, sí. Sí. Jambe. Sonido. No. No, no lo tiene. No lo tiene. Siguiente. Un citron. Citron. Tiene el sonido. Sí, 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 sí. Sí, lo tiene. Sí. Fue marcado. Ok, suivante. Un melón. Melón. Tiene el sonido. Sí. Oui. 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 Y la última. Une main. Man. Tiene el sonido. No, no. No, no lo tiene. Así que solamente esas cuatro. Vamos a volver a escucharlo una vez más. Todo sin pausa. Écoute, sí, Jimmy, encore. Tu peux aller. Jimmy, tu peux aller. Une maison. Une pomme. Pomme. Un mouton. Mouton. Une jambe. Jambe. Un citron. Citron. Un melon. Melon. Une main. Main. Okay. Unité 5. Oups. Alors, lo mismo va a pasar en el ejercicio número 5 o número 3 para nosotros. Vamos a colorier las palabras que tienen el sonido on. Balón tiene el sonido on. Güey, entonces lo coloreamos. Hop, voilà. La pomme tiene el sonido on. No, no lo coloreamos. Citron tiene el sonido on. Güey, entonces lo coloreamos. Sí, Saroni, tu peux aller. Tu peux aller, Saroni, vas-y. Mouton, tiene el sonido on. Sí. Oui, entonces lo coloreamos. La poule, tiene el sonido on. No. No, d'accord, entonces no lo, lo dejamos tranquilo. Jambe, tiene el sonido on. No. No, no lo tiene, así que lo dejamos tranquilo. La natación tiene el sonido on. Natación on. No. No. Yo creo que sí lo tiene en la final final. Sí lo tiene. Ajá. Y creo que hay más aquí. Ah, sí, aquí hay más aquí abajo. ¿D'accord? Déjeme volver a colorear. ¿Ok? Creo que, voy a colorear con este cuadro. Balón, citrón, mutón, man, no la tiene. Poule, jambe, la natación, sí. Yo lo voy a marcar, Le judo y le poison, tiene el sonido on. Correcto, entonces... Ahí ya tengo, y el de arriba era maison, mouton, citron y melón. Y para terminar, güey, hay que escribir en la casa de la pronunciación on, en la casa de balón, los sonidos que tienen el sonido on. Por ejemplo, citron. O le citron. Le citron. También está le mouton. La palabra que tiene el on que marcamos. Ajá. Ajá, sí. La natación. Le poisson. Y esas son todas las que tienen el sonido on. ¿D'accord? Y con eso, chicos, pues... le balón, correcto. Me faltó le balón. Le balón. Tienen el sonido on. Mister, voy a poner lo que tengo. No lo voy a quitar. No lo voy a quitar. Dime, Eduardo. No tengo un mister. O a los marcianos, mister. A los marcianos. Sí. Si lo pongo, voy a quitar. Tengo que quitar esto que acabo de copiar. Pero no te preocupes, lo voy a poner. ¿Quiénes tienen el archivo en físico que ya lo terminaron? ¿O quiénes lo hicieron en el cuaderno? Ah, ok, entonces ténganlo listo que voy a pasar a anotar la ok, vamos a ver. Todos lo pueden ver, ¿verdad? A ver, levante la manito electrónica aquellos que lo tengan en físico y que lo hicieron en el cuaderno.
porque los que lo editaron, ellos lo van a subir a la plataforma. Así que lo voy a... Ok. Bien. Vamos a ver. Ok. Abril, muéstrame la fotocopia o el cuaderno. Acércalo a la pantalla. Correcto. Si quieres, puedes tomar una foto, Abril, para subirlo a la Schoology, para tener un registro, ¿de acuerdo? Pero sé que lo hiciste. ¿De acuerdo? Abril, aquí estás. Siempre me cuesta encontrarte, Abril. Bien. Eduardo, muéstrame la fotocopia o el cuaderno. Ya lo hice por cuaderno. Ajá, eso. Emily, muéstrame tu cuaderno. Ok, acércalo más a la cámara. Muy bien. Emily. Aquí estás, Emily. Bien. Ve bajándolo. Cuando ya le digo yo, bájenlo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Elías, acércalo más a la cámara. Ok, ¿y la parte de arriba? Ok, de acuerdo. Elías, bravo. Ok, Angeli. Acércalo más a la cámara, Angeli. Ok, Jimmy, ya me lo vas a mostrar. Bien, ¿y los marcianitos, Angeli? Mister, lo acabo de dibujar, entonces le escribí los nombres y los nombres de los marcianos. Ok, vamos a ver, Jimmy. Viste, okay. Yo lo edité y lo acabo de subir, por eso se me pagó. Perfecto. Si lo editaron, lo suben, ¿de acuerdo? Si lo editaron, lo suben. Mister, Angeli. Ya terminé. Mister, ya lo hice en cuaderno yo, mister. Muéstramelo, Ángel. Mister, ya lo el mío, ¿verdad? Sí, Jimmy, ya lo puedes bajar, Jimmy. Ok, perfecto, Ángel. A ver, Jimmy también, ya lo... Las cosas que tenían que poner de cheque. Ok, vamos a ver, Débora, acércalo, Débora. Ah, correcto, ¿y el de abajo? Te lo subes con Luis. Bien, sí, Ángel, para tener una referencia, un soporte, ¿de acuerdo? Ok, Débora, aquí está Débora. Ok, veamos, Juan, muéstramelo, Juan. A ver, correcto, Juan Jiménez, ok. Zoe, muéstralo. Ah, hiciste toda la casa. Muy bien. Muy bien, Zoe. Y acá está el otro, mister. A ver. Perfect. Zoe. Bien. A ver, ¿quién más? Ok. Elías, Juan, Abril y Jimmy ya pueden bajar su manita. Ok. Bien. Los demás. Mister, los demás que les... yo. Ah, perfecto, Marian, perfecto. Los que lo hicieron, los que lo editaron, lo suben a Schoology, ¿de acuerdo? Los que lo hicieron en el cuaderno, tómenle una foto, ¿ok? Y lo suben a Schoology, porque así quisiera tener un registro, pero ya no sientan tanta presión de hacerlo, porque ya tengo su... Bueno, les voy a decir a quién les puse la nota, que me los presentaron. No he revisado los que lo subieron. Me falta Val... Dime, Lenín. Mister, que yo voy a hacer después. Ah, ok. Creo, pero sin falta, ok. Solo le revisé a Elías, Zoe, Abril, Débora, Emily, Juan, Angeli, Jimmy y Ángel. No quiere decir que los demás no van a tener puntos. Sí lo van a tener si me suben a la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Está bien, chicos? Perfecto. Mister, entonces... puso la nota. Sí, Ángel, aquí está. Aquí estamos.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, Saroni. ¿Qué pasó? Voy a poner los marcianos. Los marcianos, pero todavía no han terminado de copiar lo que tengo en la pantalla, ¿verdad? No, usted. No, no puedo aún, Eduardo, lo siento. ¿Y qué quieres copiar de ahí, Eduardo? Los nombres. Los nombres, pero yo creo que esa lo... Ah, tú no tienes la... Ajá, güey. Eduardo, tú no tienes la... La fotocopia, ¿verdad? Mister, yo ya sé cuáles son los nombres. Ajá, ¿cuál es el nombre? ¿Alguien lo puede decir para Eduardo? Bosik. Bosik, no, Galax, Lennox y... Ajá. Ese es el orden. Bosik, Galax, Lennox y... ¿Y cuál era el otro? Mobix. Ajá, voilà. Bien. Chicos, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Por favor, los que no presentaron hoy el trabajo en la clase, me lo suben a la plataforma, ¿de acuerdo? Sí. Okay. Me lo suben a la plataforma, sin falta, esta semana. Ok. ¿Cómo se dice para despedirnos, chicos? Au revoir tout le monde. Au revoir, mister. Chao. Okay. Au revoir.